Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Todo Deporte Radio. Gracias por acompañarnos. Como ya es una costumbre, a través de la señal de la poderosa Radio América y TDTV Unidos por la Pasión. Hoy es jueves, jueves 4 de enero. Les saluda Mauricio Caguas, estoy con Carlos Ferrari. ¿Cómo te va, Carlos? Estamos bien, Mauricio. El saludo cordial para todos los amables radioescuchas de la poderosa Radio América y los amables televidentes de Todo Deportes Unidos por la Pasión. ¿Listos y preparados? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Estamos bien. ¿Sí? Sí. Está tranquilo. El tráfico en la Capi todavía, ¿verdad? Ah, no, fíjate que todavía, aunque ayer, ¿sí? Ya para salir un poco, pero ya va a ser igual todo, ¿verdad? Normal, porque ya vienen, bueno, hay algunos que todavía están vacacionando. Para ellos, para muchos termina el 6 de enero. El 6. Tal vez la próxima semana vamos a ver más. Ojalá que no, la verdad. Bueno, recordemos que durante la época navideña, finales de noviembre y diciembre, realmente el flujo levanta muchísimo. De allí hay algunos días fuertes y otros días que... Sí, a veces días flojitos. Que no tanto, ¿verdad? No tanto. Bueno, finalmente Motagua ha confirmado el fichaje de Román Rubilio Castillo. Y de inmediato la reacción en la fanaticada azul es de esperanza. De que podría haber más oportunidad con Rubilio. No hay duda que Motagua gana mucho con Rubilio. Creo que claro. El esfuerzo es válido. Me imagino que no es barato, pero creo que van bien. Van bien. La llegada de Rubilio es para aportar y es un buen fichaje. Es un excelente fichaje. No puedo decir ahorita que es suficiente para que Motagua, digamos, hey, Motagua le va a arrebatar el título al Olimpia. No. Lo que sí hace el fichaje de Rubilio, Carlos, y amables radioescuchas y televidentes, es que refuerza más la tesis que tenemos que será Motagua el equipo que más le va a pelear al Olimpia. Sí, ¿okay? Correcto. Si ayer ya lo decíamos, hoy con mayor razón es Motagua el equipo que llega con más opciones de pelearle al Olimpia, que Olimpia probablemente repita el título, pero no va a tener una distancia tan cómoda en la tabla general, no va a ser un torneo tan distante y nada. Eso, de entrada, la primera percepción, ¿verdad? Lo primero que nos deja el anuncio de Rubilio. Nada sí, más eso. Y también escuchaba o leía, más que todo, una entrevista de Pedro Atala, que esperan un argentino. Ah, todavía falta. Cerrar, sí, un volante. Upa, un volante de llegada. Ah, que lo que el 10, ¿verdad? El que necesita Motagua. Ah, bueno, y dice sí. Que están adelantadas las pláticas y esperan que Emilio Izaguirre pues, sí. Pueda ya tener la firma del jugador. Ya está el visto bueno de Diego y también del gerente deportivo, que es Emilio Izaguirre, para este volante argentino que vendría a sumarse a los trabajos de Motagua. Dice que en menos de 48 horas pueden tener ya la información completa del jugador argentino. Bueno, tienen que apurarse porque el torneo ya va a empezar. Miren, uno de los factores que quizá le da cierta ventaja a Olimpia en estos torneos más recientes es que los salvos han modificado poco su plantel entre un torneo y otro. Entonces, el equipo tiene... O sea, no es que no hay trabajo, ojo, pero hay poco ajuste que hacer. Es nada más seguir sobre la base de lo que se estuvo haciendo en el torneo anterior. Pero sí. Cuando un equipo viene y está haciendo muchos cambios, y esos cambios están llegando sobre la marcha, ya va en desventaja ante sí. El rival. Olimpia es el que más tiene ventaja sobre todos, porque es un trabajo de mucho tiempo, de Troglio, que por cierto ya se hicieron las pruebas médicas en el centro de alto rendimiento, los jugadores del Olimpia, y inician los trabajos el próximo lunes. Ya se espera con la presencia de todo el cuerpo técnico del Olimpia, que hoy no estuvo, pero van a estar ya el próximo lunes para iniciar la pretemporada. O mini pretemporada, porque no se puede llamar una pretemporada, no. Si solo que vas a ajustar ahí... Dos semanas de trabajo y jugar ya. Ciertas cosas. Sí. Ya está confirmado también lo de André Orellana, que regresa. Van a tratar de poner a José García a préstamo, así que... No han colgado el cartel todavía, no, de pero, es, pero prácticamente es un secreto a voces. Sí, es algo que se va a dar. Es algo que se va a dar porque me imagino que lo ha pedido Troglio. No lo pidió en esta temporada, lo pidió desde la anterior, pero había contrato con había Maratón. Contrato. Sí. Y ya se terminó ese acuerdo de préstamo. Lo que leí fue que André Orellana está convocado para la pretemporada. Sí, que se presente el próximo lunes. Sí. Me imagino que hoy hizo las pruebas médicas, lo más seguro. Sí, ahora. No necesariamente quiere decir que ya está con Olimpia. Digo, lo más probable es que se queda, ¿verdad? Pero
hay que esperar el anuncio, el cartel oficial, ¿verdad? De que bienvenido de nuevo a André Orellana, ¿verdad? Para correcto. El eso. Y también ya habló, apareció después de la final, de que salió Diego, hoy apareció hablando. Anoche en el Deporte al Instante Radio América, habló. Una extensa plática con nuestros colegas de Radio América. Y sí, interesante, Diego siendo Diego, ¿verdad? Hablando sobre la final. Le preguntaron por qué no estuvo en la premiación, por ejemplo. Y él dice, uh-huh. No, mire, yo la verdad para... reconoció que estaba algo caliente. Estaba dolido. Estaba algo caliente, dice, para evitar, pero llegaron todos los muchachos, estuvo el resto de la gente allí, porque sí habíamos hablado que si tocaba perder había que estar. Y él sintió que quizá estar ahí podía provocar algo, y mejor eligió no estar. Y se le respeta, está bien. Sí, está bien. Sí, son decisiones, Mauricio. Sí. Un nuevo subcampeonato para Diego. Así oye, que, pero si no quiso estar... Pero, Perati, ¿por qué te... ¿Qué es eso de que un nuevo subcampeonato? ¿Y no fue subcampeón, pues? Sí, pero lo decís nuevo, así. No, lo decís en un tono tonito que no. Otro subcampeonato para Diego, no, Mauricio. ¿Y cuál es el problema? Llegó una final. Decí mejor que, así como estaba Motagua, lo que logró Diego, aunque no fue el título... Le logró cambiar la cara y por lo menos lo puso a competir en el cierre. Lo dije antes, yo. Bueno, si algo hay que destacar de Diego, ajá, que hizo que Motagua llegara a la final. Tuviera personalidad en la final. Y yo lo dije, si hubiese seguido el otro, sí. Vigevani, lo más seguro no llega. No llega ni a la final, es muy probable. Eso lo dije, otro subcampeonato para Diego. Es nada muy más, probable, sin ninguna malicia, ¿verdad? Otro subcampeonato para Diego. Ya tiene 5 títulos. Hasta bueno, como... Pero también dice que habló de NBA y sí, todo. Sí, no, porque le preguntaron sobre el trámite del partido y él dice, bueno, está lo de Arboleda, que eso era una mano de NBA y que pudo ser el 2-0 de Motagua y ahí termina el partido. Él dice que no sé cómo no la pitaron. Pero bueno, Diego, puedes ponerle un compañero ahí a Arboleda, a Marcelo Santos, aquí, ¿verdad? No, que pueden ser una buena dupla también. Hombre. Una buena dupla de basquetbolistas. Pero Marcelo no son iguales Santos. las manos. Pero no fueron iguales las manos. Aquella es mano también. No fueron iguales. Pero aquella es mano. No. O sea, si vas a ver una, mira la otra. No, es que las dos son manos. Bueno. La pregunta es cuál de las. Si las dos son aplicables para falta penal. No sé, pero. Yo veo más abierta la de Arboleda que la de Marcelo Santos. Y la otra, el árbitro se equivoca. Yo no la veo tan abierta. Cuando dice que está pegado al cuerpo, no. No, para nada, si así está extendido, ve cómo no, este brazo. No estaba así. Así está extendido. No, tampoco claro, estaba así. Ahí está en la foto, no, Mauricio. No, ni la de Justin estaba así. Así está en la foto. Entonces yo le digo a Diego nada más, que un compañero de Arboleda puede ser Marcelo Santos. ¿Vos decís que hagan dupla, vos? Que hagan dupla. De NBA los dos, Marcelo y Justin. Marcelo y Justin. Hoy me esperé más alto Justin, vos. Bueno, pero el otro va a ser pasador. Y Justin bajaría donkeando sí, toda, sí, pero el otro va a ser el pasador. Como es más bajito, el otro es pasador, man. Pero bueno, miren, esas son las cosas que... Bueno, si las dos manos, pues, ¿y cuál? Viste una, pero no ves la otra. Por ejemplo, si Motagua es el campeón, ponele que Motagua hubiera sido campeón, probablemente Olimpia hubiera dicho, la mano de Santos era el empate en el partido. Es correcto. Y cambiaba el juego. Es natural. Yo, mira, hubo dos manos, habrá criterios. Por cierto, Saída habló sobre la mano y dijo, en ambos casos, hay que leer el reglamento, dice, en ninguna de las dos manos se aplica para penal. Y te voy a decir algo, es que en el handbook de FIFA, oí bien, habla sobre lo que es mano en posición no natural, Carlos, y te da los diferentes ángulos. Todavía aquí, abajo, es una posición natural. Aquí es donde ya no es natural. Arriba miralo, de la cintura. Miralo abierta, que tiene, poner la toma abierta, para que me entiendan allá sí, los que me están viendo. Así. Esta ya, pero... Y te da varias muestras. En ninguno de los dos casos, la mano llegó a estar así. Bueno, ahí está. Entonces, lo explicaba, también lo explicó Amílcar, aunque Amílcar tenía la duda si en el caso de Justin, el balón le pegó antes a Justin, que realmente no le pegó. Pero bueno, el asunto es que ya eso es pasado. Yo sí entiendo cuando un técnico va a hacer el reclamo, va a tirar algo allí sobre la mesa... Y sí, pero yo no sé de qué te asustas si ese Diego, pues. No, pero igual yo le contesto, puede ser una buena dupla. Es que no Marcelo, te lo dijo, pues. Pero vos, ¿por qué te lo tomas personal? Pero yo no, porque no puedo decir que eso le lleve de compañero a Marcelo Santos.
Porque no puedo decirlo. Claro que lo puedo decir. Te quedó bien. Dígale a Mauricio que mano es mano, dice Lázaro de Jesús. No, pero no es así. No, eso no es así, Lázaro. No es así. Ahora hay una serie de interpretaciones. Sí, no es así. Que Said ya lo explicó y con el criterio de Said, Diego, ninguna de las dos es mano. Y digo Diego, jugadores, no jugadores, afición del Olimpia y afición de Motagua. Sí, ninguna de las dos. Ya lo que podamos decir después es cuestión de criterios propios. Bueno, ahí está. Sí, es que como te digo, en ese caso está bien, en el reglamento ahí están las posiciones de la mano. Es complejo. Se ha discutido mucho eso, que la FIFA debería modificar y ser... Sí, ser un poco más sencillo el asunto. Sí, yo no digo, dejarlo tanto... Mano pegada, Carlos, es pegada. Sí, así es. Una vez se despega un poquito, para mí ya no está pegada. Ahí no está. Y ahí se termina... Pero ellos hablan de diferentes ángulos, sí, entonces... ¿Qué hace el árbitro? Correcto. El árbitro entonces, aplica lo que le dan en el reglamento. Correcto, esas son las modificaciones que se han dado y se deja, obviamente, después a la interpretación de cualquier árbitro central. Que, por cierto, cualquiera de las dos, el árbitro las pita, yo creo que nadie va a decir... Se va a oponer, para mí, creo yo. No sé. Volvemos a lo mismo, no nos ponemos de acuerdo. Por eso te digo, son criterios. No nos ponemos de acuerdo. Entonces, decir eso, después de haber perdido unas finales, ya pasó, pues. O sea, mejor. Me imagino que debe estar concentrado para volver a que Motagua vaya a otra final, ¿verdad? Y poder ganarla. Y yo creo que tiene muchas posibilidades, porque voy a insistir, y no quiero ser tampoco pesimista hacia los clubes sanpedranos. Pero no los veo compitiendo. En el nivel en el que creo va a competir Motagua, no los veo compitiendo. La verdad. Lo que no quiere decir que trabajando bien estos seis meses, seis meses, no lo puedan lograr en el segundo torneo de este año. ¿Ok? Pero vos cuando decís no miras compitiendo, no lo miras allá arriba. En ese nivel, en el nivel que yo creo va a competir Motagua. Ojo, hablamos en la previa, ¿verdad? Esto es pura teoría. Claro, no podemos. Motagua puede ser que estamos esperando que Diego tenga Motagua jugando como cerró el torneo y pueda que se estrelle. O sea, no lo sabemos. Sí. La lógica nos dice que lo más probable es que Motagua es el que le va a hacer la competencia al Olimpia. Eso es lo que la lógica nos dice. Sí, porque en el pasado más reciente vimos que Diego, con la llegada de Diego, obviamente impulsó a Motagua a otro nivel. Incluso en el partido de ida... puso contra las cuerdas al Olimpia en cuestión de maniatar los circuitos. Y en el partido de vuelta, Motagua iba ganando. 1-0, arrancó ganando. Así ahora, el problema de Real España es que no sé si va a enganchar, Mauricio. Ese es el otro. Real España. No sé si va a enganchar. Y yo en Maratón miro que todavía no encuentran esos dos delanteros que Maratón necesita. Porque si Maratón no lleva dos buenos delanteros, Mauricio... Con todo respeto, va a ser lo mismo de las temporadas anteriores. Bueno, buscaron a Rubilio. Alguien posteaba hoy, fíjate, no recuerdo quién fue, y pido disculpas al colega porque sí posteó que según lo que él entendía y le habían contado, la oferta económica de Maratón era superior a la de Motagua. Que míralo, Maratón entiende que ocupa ese goleador necesita para que acompañe a Clivin Zúñiga. Sí. Y lo buscó, pero... Lo que se dice que finalmente Rubilio, aunque no era la oferta en el monto de Maratón, según se dice, terminó quedándose con Motagua. Me parece una decisión sensata desde el punto de vista que es en donde él ya lo conocen, se siente cómodo. Ya tiene cariño a la camiseta, al club, Mauricio. Exactamente. Eso pesa más que cualquier cosa. Sí. Y Rubilio demuestra que le tiene cariño a la institución. Y eso es bueno. Eso es bien, bien, bien importante. Por cierto, quiero saludar a los que nos ven también en el Facebook Live. Desde hoy vamos a estar enganchados también en el Facebook Live, además del YouTube Live, para que tengan esas dos opciones a la hora del programa. Ya saben que ahí queda colgado también para que lo puedan observar en otro horario. Ok, entonces ya estamos viendo cómo los clubes se están conformando. Olimpia todavía no anuncia altas nuevas. No. Solo la renovación de Edric, que ya se esperaba, 3 años más. Justin Arboleda, 1 año más. Y la pregunta es si Olimpia va a incorporar a alguien fuera del entorno del equipo. Porque André Orellana es parte del equipo. Sí. ¿Ok? Sí. Es si va a tener alguna incorporación. No lo veo en el plano local, Carlos. Muy probablemente va a ser algo en el plano internacional. Si hay algo... A nivel internacional. Algún legionario que regresa, no sé en qué órbita anda Alex López.
Dicen que fue ofrecido a Motagua, pero estaba alta las pretensiones de Alex López. Y no, y yo creo que en el puesto de Alex, es que el Motagua lo que necesita es el que reparta queso, no sí, es uno que marque. Correcto. O sea, Alex es un buen jugador, pero creo que con su característica el Motagua ya tiene jugadores. Sería recargar ese puesto. Necesita el que reparta. Y el que van a traer, que supuestamente es el argentino. Exactamente. Lo dijo Pedrito Atala. O sea, que ese creo que es el que va a encajar ahí para darle esa situación futbolística que le falta a Motagua. Sí, ese jugador que maneje la zona pensante, ¿verdad? Que el hombre que reparte. Bueno, eso necesita Motagua. Mira que con Rubilio y con Auzmendi, ojo, ¿verdad? Son dos buenos delanteros. Sí, mira, se está hablando bastante de esa dupla, pero ojo, hay que seguir de cerca el tema de Auzmendi, porque sabemos que hay posibilidad, porque hay ofertas del extranjero, que el agente está trabajando. Y cuando hablamos de oferta del extranjero, es una oferta bastante alta. Le preguntaron a Pedro sobre la situación de Auzmendi y él dijo, mire, pregúntenle al contratista, nosotros tenemos 6 meses. Exacto. Ya si él tiene ofertas y otras cosas, pregúntenle al contratista. Y la respuesta de Pedro es esa, porque ellos saben, porque o sea, no están ajenos a lo que sucede en el entorno del jugador, no es que están trabajando a escondidas de la directiva. Pero la directiva de Motagua sabe que hay pláticas y es... algunos mencionan que puede ser la Liga MX. Imagínate, si es la Liga MX, no le vas a competir. No hay competencia. No le vas ahí a competir. Tiene que irse el hombre. No le vas a competir. Y fíjate que ayer hablábamos con Eduardo antes del programa, Carlos, sobre esa opción que tendría Auzmendi, por ejemplo, en la Liga MX. Aunque no es hondureño, el hecho que un jugador desde la Liga Hondureña salte a la Liga MX, si lo hace bien, créeme que abre puertas. Correcto. Abre puertas, porque van a decir, ay, mira, de la Liga Hondureña vino y rindió. Claro. Ojo, tiene que primero llegar, obviamente, y luego rendir. Entonces no sería del todo malo. Por supuesto que Motagua prefiere que Auzmendi termine el contrato. Porque, ojo, una dupla, Auzmendi y Rubilio. Claro, ahí ganas mucho, Mauricio. Más lo que puede generar con el supuesto argentino que venga, más lo que tiene Motagua con los demás, con el Colocho, que viene bien por fuera, el otro muchachito que viene del Vida, Horacio Argueta, por el otro corredor. Ya tenés un equipo ahí que puede competir. Yo creo que sí. Oíme, el otro día me preguntaban, ya que estamos hablando todo esto de... ¿Sobre qué técnico andarán rondando Charlie y Mauri? Poneme a los opilotes, quiero saludarlos porque ya regresaron de vacaciones. Haciendo calixto. Ahí están, ¿ve? Ajá. Es que hay 7 equipos. Charlie y Mauri. Aquí está el de mi lado, es que Mauri, Charlie. Hay 7 equipos, por ejemplo, de Genesis, que solo tiene una ventaja de 8 sobre el último. No, pero ahí no van a dar su pilote, pues, si no, pero una, pero lo ponemos porque el puntaje es corto. Ajá. Pero sabemos que Genesis va a competir y va a ir sumando. Ahora, yo lo único que digo, si Vida no arregla el problema y el profesor Héctor Vargas no se siente respaldado y se va a echar un descenso a su mochila, te digo que mejor él se va a hacer un lado y va a esperar cualquier traspié de otro técnico, ojo, en la liga. Yo te voy a decir dónde van a andar Charlie Mauri de entrada. ¿A dónde van a andar? Nómbrame el equipo más inestable en la dirección técnica últimamente. ¿El más inestable? El más inestable. Es Real España. Ahí está. Ahí van Real a andar. España. Profe Falero tiene que arrancar bien, porque si no, mire, ahí en el España no arranca bien. Porque son 3 o 4 fechas que arranca mal y se terminó ese proyecto. Se complica. ¿Y vos, y por qué me sacaste a Charlie Amos si no les he dado la bendición todavía? No, es que todavía vos no le has dicho las felicidades tampoco el 2024. Espérate, ponelos ahí otra vez. No le he dado la bendición ni le quise el piojito. Muchachos. Por ahí, ¿dónde está? Por ahí van a aparecer. Pues yo digo que por ahí van a andar. Van a ir primero a la Ceiba, el Vida debuta contra Real España. Yo te digo algo, hablabas del Vida. No ha comenzado pretemporada. Pero si el Vida logra que se quede el profe Vargas, ya te digo, no veo descendiendo al Vida. Sí, pero... No lo veo, el profe con las uñas trabaja y por lo menos te va a salvar el equipo. Yo entiendo, pero va a necesitar... Te lo salva. Le va a decir a Luis Suárez, no, ve a Luis Cruz. Sí. Mire, yo necesito el respaldo suyo. Yo de verdad no puedo estar así. No, usted no se puede perder dos meses y no estar en contacto. Porque el profe va a pedir apoyo
Porque si no lo tiene Mauricio, obviamente el Vida puede perder la categoría. Sí, pero creo que Héctor Vargas es un técnico ideal para la batalla. Bueno, si limpió, porque lo limpió al equipo en la apertura. Y mira que estuvo hasta el último instante para entrar a repesca. Por una combinación de resultados ahí, no entró. Pero bueno, pero el Vida es el equipo que creo yo que retiró más jugadores de sus filas en la apertura. Sí. O sea, limpió. Bueno, me dijo una vez a mí, mire, la verdad que aquí es un bacanal. Aquí esta cosa está que arde. Entonces limpió todo eso y tiene jugadores que tal vez no son. Son jugadores del equipo, Manucio, de que vienen de la entraña del equipo. Entonces, esos jugadores son los que los puso a jugar ahí. Y siento yo que con un par de contrataciones el Vida puede pelear con Héctor Vargas. Yo lo que veo es que si el equipo no... Primero el Vida tiene que resolver el tema que tiene con llave la ventana para fichar. Ese no puede punto. Fichar. Tampoco puede ceder jugadores, ¿ok? Entonces puede jugar con el plantel que tiene actualmente inscrito. Eso sí puede. Sí. Entonces tiene que regular primero esa situación, regularla bien y después empezar a jugar el torneo. Pero te repito, con Héctor Vargas, si Luis Cruz lo primero que tiene que hacer es sentarse con el profe Vargas y decirle, profe, quédese, sí, yo le voy a ajustar esto, pero este torneo lo vamos a trabajar con las uñas, ¿ok? Uh-huh. Y al profe Vargas no se le va la categoría, porque ya sabemos que él sabe trabajar con poco recurso, sabe sacarle el máximo al plantel y por lo menos que el Vida pueda sostener la categoría. ¿Ok? Creo que eso lo puede conseguir. Ya de ahí en adelante, pues ya veremos. El problema en el Vida es el silencio que hay. Sí, hay incertidumbre. Ya, hoy es jueves. Hasta el mismo técnico, Mauricio, dice, estoy en San Pedro Sula, me llaman los muchachos, yo qué voy a ¿qué hacer? ¿Qué les digo? Dice, ¿qué les digo? Se les no debe les dos puede meses. Decir nada. No pueden trasladarse y obligarlos a una pretemporada cuando ni siquiera tienen para trasladarse. Exactamente. Dijo también que le resolvió ciertos problemitas a algunos jugadores que le pidieron por ahí ayuda, ¿verdad? Económica. Sí. Siempre Héctor Vargas hace ese tipo de cosas con sus pupilos, ¿verdad? Pero, mire, esa es una de las cosas que se van a tener que regular en el fútbol catracho. Yo voy a recordar lo que Fuad Abufele me dijo a mí una vez en una plática. Y yo en el momento que me lo dijo, yo le expliqué, no puedes hacer eso. Hoy tengo que darle la razón, Carlos. Uh-huh. Porque él fue a hablar y decía, mira, Mauricio, la verdad es que eso fue hace como 6 años, Carlos. Él me decía, hay varios equipos con problemas económicos y estamos cometiendo un error, me dice. Estamos chineando mucho equipos que no pueden estar en primera. Correcto. Él me lo dijo, y entonces yo le dije, pero sí, pero no puedes jugar un torneo solo con 6 clubes. Y él me dice, mira, hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones drásticas para poder limpiar y reconstruir. Es correcto. Y yo le dije, si lo haces en este momento, se va a dañar el fútbol hondureño. Quizá la idea de Fuad, el problema era de ir a rajatabla y no llevarla gradual. Pero, hey, el tiempo pasó y el tiempo le va dando la razón a Fuad en el sentido que se chinea mucho a los equipos y se ha permitido que los clubes, no voy a decir invierten, porque la mayoría no invierte, la mayoría gasta. Gastan sin un control, sin un orden. La federación muda, tiene una oficina de licenciamiento de clubes que no sabemos qué hace. No, nada. Sabemos que hay alguien asignado allí. Figura decorativa nada más. Pero evidentemente no hace nada, porque si la oficina de licenciamiento pidiera estado financiero que los clubes tendrían que darlos al final de cada temporada, yo creo que ni saben qué es eso los clubes, ni tienen idea, y los viera y diría, usted no puede estar, el licenciamiento prohíbe este endeudamiento que usted está ejecutando. Entonces, en algún momento se van a tener que sentar y hacer una limpieza y con dolor en el alma, pero un equipo que ha caído en una crisis económica no va a poder seguir. Ahora, lo del Vida, el Vida sí tiene respaldo económico porque su dueño, que compró el equipo, tiene recurso económico. Es un empresario exitoso de la construcción en Estados Unidos. O sea, no es cualquier empresario. No digo que tiene dinero para votar, pero tiene dinero para responder. Y ya vas a ver. Lo mencionábamos ayer, va a aparecer en el cierre esta semana, como ha hecho en los 2 torneos anteriores. Uh-huh. Sobre la mar, bueno, sí, aquí está, todo en orden, vamos.
Y yo me quedo pensando, ¿por qué no lo hizo 2 semanas antes? ¿Por qué espera hasta el último momento cuando de todos modos sabe que lo va a hacer? Sí, no entiendo ahí. Creo yo que debe de modificar la situación de administrar el equipo el señor Luis Cruz. Siento yo que debe estar un poco más cerca, y las personas que están o que le dejan acá deben tener también algo para resolver. Pero no solamente le dicen, fíjese que esto y esto, espere, voy a hablar con el jefe. Sí. Y intenta llamar al jefe y no le conteste. Entonces, ¿cómo va a resolver el tipo que dejó aquí? Muy complicado eso, Mauricio. Así no se trabaja un equipo de fútbol. Yo creo que ni los equipos en la liga burocrática se trabaja de esa forma. Entonces, siento yo que si él se va a separar un poco por los asuntos que tiene de trabajo allá en los Estados Unidos, pues deje con algo de poder a la gente que está acá, pues. Puede ser el secretario, el gerente deportivo, sí, que le dé algo para que puedan resolver ciertas cosas. No estar esperanzado siempre a llamarlo para ver si él resuelve. Para ver si él resuelve. Imagínate que dice, no, yo llego el 3, hoy ya es 4. Héctor Vargas está en San Pedro, los muchachos están en sus casas, en sus comunidades. Entonces no se mira como si fuera un equipo profesional, un equipo de Liga Nacional, 5 estrellas. Es la verdad. Bueno, nos vamos a preparar para ir a la primera pausa comercial. Atención a quienes nos están viendo en el Facebook Live. Durante la pausa nos vamos a quedar leyendo sus mensajes. Así que atento a nuestro community manager para que nos deje la señal ahí siempre activa en el Facebook Live. Y vamos a leer en el otro bloque, en el otro corte, vamos a leer mensajes del YouTube Live. Vamos a estar alternando entre los dos. Así que hacemos pausa comercial, no nos cambie, regresamos con más aquí a Todo Deportes Radio a través de TDTV y la poderosa Radio América. Ya volvemos. Este programa es una presentación de Betcris. Libera tu espíritu ganador con Betcris, casa de apuestas líder en Latinoamérica. Bueno, aquí continuamos y tengo los mensajes en el Facebook Live. Ya los perdí, hombre. ¿Dónde es que estaba yo? A ver. Aquí estamos. Saludos, Carlos Guevara. Nos dice, es jugadorazo el que trae Motagua. Rodrigo Drupi. Le dicen el Drupi, güey. Rodrigo Gómez. Es que no se ha filtrado el nombre. No, pero aquí lo tiene. Y ya lo busqué. Ha estado en primera división. Tiene 30 y pico años. O sea, no tan veterano, no tan joven. Según lo que contó, ¿sí?, Pedro, pasó por la Liga Ecuatoriana. Jugó, ¿sí?, en primera división de Argentina. Ha paseado por el fútbol sudamericano. Pues hay que ver cuál es el perfil del hombre. ¿A dónde ha estado jugando? Así es. Saludos también a Compa Montoya. A Ever Peralta también nos pedía que habláramos del Vida. Hablamos del Vida. Cárcamo, Orangel Cárcamo, ¿cuáles son las altas del Super León? Dice, ¿no? Por ahora lo que se espera es el regreso de André Orellana. De allí no se ha anunciado nada oficial. Sí. Me preguntaba sobre Rodrigo. Vamos a ver. Le dicen Drupi, ¿sí? Ok. Que Drupi, si hacen referencia al personaje, pues no era tan ágil, ¿va? O sea, muy inteligente, pero no tan ágil, ¿va? Pero así le dicen Drupi. Al argentino que se menciona puede llegar a Motagua. 31 años, ciudad de Santa Fe, Argentina. Los equipos, vamos a ver. Lo más reciente, luego de San Martín de Tucumán, llegó a Huracán en julio de 2019. Pues veremos, ¿ah? Sí. Veremos si Carrera, es el debut. Debutó Argentino Juniors, Independiente, Toluca, de posición mediocampista, dorsal, usa el número 8. Sí, jugó para el Palestino en Chile, Independiente en Bolivia. Ok, regresamos ya con el programa. Rodrigo Gómez, apodado Drupi,
Así, ese es el nombre del argentino que estaría negociando Motagua y que está cerca de confirmar. Jugó, mirá, Argentino Junior, Independiente, Quilmes, Toluca, Unión de Argentina, San Martín de Tucumán, Huracán. Estuvo también en Grecia, Mira. En el Trípoli, con Palestino de Chile. No es un goleador. No, es un volante de buen pie, dice Pedro Atala, Ok. Viene de completar, espérate, los partidos más recientes. A ver, 2000, mira, viene de jugar bastante. Ha completado 33 partidos el año anterior. Con Bolivia, ¿verdad? Independiente de Bolivia. Sí. Correcto. Lo de él son las asistencias. Sí. Bueno, pero también goles. Mira que goles marcó. Bueno, no es muy goleador, 21 goles en total. Tampoco es que suma muchas asistencias directas a gol. Me imagino que desarrolla otro tipo de funciones, abrir el campo, provocar acciones. Viene de jugar muchos partidos, sí. Sí, viene con buena actividad. Eso, el primer elemento que nos saltó a la vista. Vamos a ver, vamos a leer algunos mensajes. Saludos, Mario Castañeda, abrazo. Dice, muchos dijeron que estábamos dolidos porque no seguíamos apoyando al equipo con la llegada de Luis Cruz. Es cierto, había un grupo en el Vida, Carlos, que siempre se opuso a la venta del equipo. Sí. Y luego dice, lo pronostiqué que esto sucedería desde que en una primera reunión hablaba con grandezas. A veces cuando se habla con mucha grandeza no se da, pero sí quiero decir que el señor Luis Cruz es una persona con recurso económico. Y al final termina poniendo el dinero. Lo que no entiendo es por qué deja pasar el tiempo tanto. Y por qué deja que el equipo se ahogue. No sé. Carlos Rivera, saludos. A ver. Dice, no. Nos manda aquí nos manda el GIF de Orellana marcando a Rubilio. Y saca la patada voladora de Orellana contra Olimpia. Ah, ya, correcto. Cuando se lo... Ya está calentando, dice. Cuando los barre a todos. Ya está calentando. Dice, nos pone Carlos Rivera aquí el ejemplo de la mano del partido de ida. Entre Olimpia y Motagua, el cabezazo de defensivo que le pega a Marcelo Santos, que en efecto el brazo ahí está totalmente abierto. Pero Carlos, ya explicamos, se explicó sobre la base de reglamento que en esa jugada se cumplían dos condiciones para que no fuera marcado como falta penal. Uno, que el balón venía de un compañero que tenía enfrente, y dos, que la pelota iba hacia afuera del área y la tercera, que no había un jugador de Olimpia con posibilidad de llegar a la pelota y pegarle. Entonces, en ese rango, no se marcaba penal. Que si le dábamos vuelta a la jugada y Marcelo Santos está, el balón va hacia el arco, aunque hubiera llegado de un compañero, se marca la infracción como falta penal. Yo sé lo que me van a decir, que el reglamento es un enredo, pero... Hey, pero es el reglamento. El librito así se lo explica a los árbitros. Y en eso se ampara el árbitro. Ese es el tema, Carlos. En eso se ampara el árbitro, porque si el árbitro deja pasar este tipo de modificaciones, entonces estaría actuando mal y sería mal calificado internamente. Entonces, por eso es que es bien complicado las modificaciones, Mauricio. Sí. Por eso es que a veces hay que hacerlo un poco más sencilla. Mano es mano. Antes mano era mano, ¿verdad? Pero en base a esas cuestiones, cuando era mano, se hicieron un montón de modificaciones, porque si era intencional, si no era intencional. Pero ¿no te parece que lo enredan más vos cuando... Ahora está más enredado, Mauricio. Para mí está más enredado. Vos me preguntás a mí, la mano del primer partido, penal. Las dos manos en el partido de la segunda final, penal. Penal, sí. Porque empezamos que no, es que 90 grados, sí, que no, hay que llevar un metro para ver. Entonces, mano pegada es esta. Sí, ahí. Mano pegadita. Extendida. Es para mí penal. Ya aquí está ganando espacio. Es para mí igual. Aquí ya está ganando espacio. Pero hay un montón de cuestiones que... O sea, se hace más complicado. Brazo extendido. Antebrazo extendido. Ahí está ganando espacio. Entonces, sí. Yo los entiendo. Entiendo a Carlos, entiendo a la afición de Motagua, entiendo a la afición de Olimpia. Pero créame, para uno también es... hasta desgasta, porque queremos entenderle de primera. Y siempre aparece una valoración. Ojo, Carlos, el reglamento
Y lo dice ahí escrito. Bien, no, lo tiene en punto y coma. Sí. Y después, ojo, viene un librito con interpretaciones que le explica al árbitro, esta sí es mano para cobrar, y esta no, esta jugada sí, esta no, y así los instruye. Y los va, y sí, correcto, les va poniendo ejemplos, y si un equipo, si un jugador está más adelante y para él va el balón, ahí sí, sí, pero si el jugador no está y lo hace. Entonces, para mí, como yo estoy con Mauricio, lo que vi, para mí todos son penales. Tuvieron que marcarse como lanzamientos de 11 metros. Pero ahí está la cuestión de la interpretación y las modificaciones esas que estamos hablando, que está en ese libro. Hay que cambiar la regla. Es la interpretación de la regla, mejor dicho. Saludos, Javier Paz. Nos pregunta, ¿será este torneo donde los cuatro equipos grandes, llamados grandes, y por ahí Potros y Génesis despertarán el deseo de pelear por el título? Es que yo creo que todos van con el deseo de pelearlo. El tema es que no han encontrado cómo peleárselo al Olimpia. Pero con las ganas llegan, Carlos. No, correcto. Pero viene León y a cha-cha, y ya le baja las ganas de un solo, así. Dos zarpazos, ya los deja quietos. Sí, sí. Ya, ahí. Entonces, es el reto que lleva cada uno de los equipos. Sinceramente. Ok. No nos vamos a poner de acuerdo con el tema de... No, de es la, que, de la, Mauricio, ahí va a ser vos sabés que el aficionado tiene sus propios criterios. Pero yo los entiendo, Carlos. Yo entiendo. No, quiero que sepan que los entiendo. Más bien, yo cuando vi las dos jugadas, sí, para yo mí, entiendo. Yo le dije a Mauricio, para mí son penales. Pero después vino a Mircar con una serie de interpretaciones que están escritas en el reglamento. Y en eso se basa el árbitro. Ojo. Pero bueno. Entiendo su frustración y su desesperación por querer entender... poderlo entender de mejor manera. Ok. Bueno, siguiendo con el armado de los clubes, ya tenemos las primeras fechas confirmadas en cuanto a sus horarios. Ya sabemos que Olimpia por ahora no va a hacer el viaje para juego amistoso. Fíjate que estaba viendo, por cierto, que el equipo árabe donde está Benzema, el Al Ittihad, está preparando gira para Centroamérica. Y se dice que va a jugar en dos países. Se está negociando a nivel de Panamá, que sería la primera escala de este club. Y leemos de que el otro país puede ser Costa Rica. Me pongo a pensar si Olimpia no se puede poner las pilas pues, para cruzarse ahí y ver si puede negociar que llegue. Sería una bonita forma de celebrar el título invicto con su público. Sí, correcto. Ajá, o sea, ir viendo cómo... Karim Benzema dirigido por Marcelo Gallardo. Y me parece un partido de lujo, ¿ah? ¿Eh? Va a ir a Panamá y está ahorita pujando a Costa Rica. Entró el rumor como que Saprissa se quería meter para celebrar su tricampeonato. Y digo, ay, ¿por qué Olimpia no averigua y no se cruza para traerlos a jugar aquí? Sería bueno. Sería una bonita experiencia y ver cómo celebras esa... Porque mira, no siempre se gana un torneo invicto. Hombre. Pasaron un montón de tiempo y de años para volver a coronarse campeones invictos. Y siendo tricampeón y de paso invicto, yo creo que es algo que hay, como dice Eduardito Bennett, para descorchar champán. Descorche de champán, dice Eduardo Bennett. Viendo los fichajes que se van dando, ayer me preguntan, ayer sacamos la pregunta en X, antes Twitter, según los fichajes, ¿a qué equipo miraban compitiéndole más a Olimpia? Porque ese es el tema, Carlos, no nos perdamos. O sea, no se trata de que solo le damos posibilidades a Olimpia o que aquí somos porristas de Olimpia. No, nos basamos en la estadística, ¿ok? Entonces, claro, el enfoque es qué equipo puede llegar a evitar que Olimpia sea campeón. Es una pregunta inevitable. No, es una pregunta válida. Y es una pregunta válida. Entonces, por el sistema de competencia que tiene Motagua, para mí es Motagua. O sea, también está ese orgullo de parte de los motahuenses, que es el único equipo, Mauricio, que le ha ganado finales. Sí. Entonces ponemos a Motagua y que Motagua se está preparando de mejor forma y llevando buenas contrataciones, pues queremos entender que es Motagua el que va a competir. Pues mira, hay 1,134 votos hasta ahora. Ajá. Le quedan un par de horas a la encuesta. El 48% considera que
Motagua es el equipo que más le ven opciones para competirle al Olimpia. Ojo, mira el segundo lugar. En segundo lugar, Real España, con 22%. Me llama 22. La atención. Bueno. Oíme, tan corajudos, ¿ah? ¿Eh? Ven a Real, sí, España peleándole a Olimpia. Sí, 22%. Ahí está la ilusión por, ¿ah?, los, por el tipo de contrataciones que ha hecho la máquina. O sea, en resumen, la afición de Real España no ha aprendido nada. Rapidito se están ilusionando. Vuelven al, ¿ah?, enamoramiento pronto. Vamos a empezar a hablar del Tren Bala. Uh-huh. ¿Te parece, Carlos? Correcto. Empezamos ya a hablar del Tren Bala. Ahora, oí bien, en tercer lugar de la votación del equipo que más le puede competir a Olimpia, Olancho Potros. Maratón. Potros, ahí está. 15% y con 14% Maratón. Así marcha la muestra. Y con, nos imaginamos que esto, esta encuesta, esta muestra se tomó en su mayoría, Carlos, antes de que se confirmara Rubilio. La llegada de Rubilio, claro, no, todavía refuerza más la tesis. Tenés una, ¿okay?, buena dupla ahí de goleadores. Es como decir tener a Benson y Arboleda o a Benguché. Motagua está cerca de tener esa excelente dupla. No cerca, que ya la tiene. Ahora tiene que funcionar. Sí. Denis Canaca, Charlie, dígale a Mauricio Caguas que los equipos quieren competir con todo, pero los árbitros mediocres que tiene Honduras son los que intimidan a los equipos pequeños. Bueno ya hemos dicho que cada vez que un equipo grande reclama un error que favorece a un equipo pequeño, ya saben cuál es mi opinión. Yo siempre he dicho, bueno, balance un poquito, ¿verdad? Porque generalmente los árbitros, cuando hay un error, termina favoreciendo al equipo llamado grande. Eso es cierto. Pero no creo que eso sea lo que termine de inclinar la balanza. Ya Potro en su momento demostró que se puede competir. Y lo hizo bien, ¿eh? Sí, que se puede hacer un buen torneo. Sí, lo hizo bien. Por eso le exigimos tanto a Real España, a Maratón y a Motagua, porque Olancho no es un equipo de los llamados grandes. Y lo hizo. Y Tiernito, en su etapa de primera división, compitió. No solo eso. En el siguiente torneo fueron a hacerle un partidazo a la Liga Deportiva Alajuelense. Ufa, sí, al solo Motagua le metieron un baile. Sí, correcto. Potros hizo un partidazo, sí, de calidad. Un errorcito y les cayó el gol. Un parpadeo. 1-0 perdieron. Pero bueno, ahí dice, está Potros. Sí, Carlos Rivera ya sacó la calculadora y dice, miren, no se enreden. Dice, ajá. Si pitan las tres manos y entran todos esos penales, entonces Olimpia gana el primer partido 1-0 y el segundo lo gana 3-2. Dice, ya la armó. No, pues tiene sentido. Ya la armó. Y es la misma cosa. Olimpia, tricampeón invicto. Dice. Tiene sentido porque si pitan todas las manos, tiene sentido lo de Carlos. Carlos no pierde. Y aunque pierda, se las ingenia para no perder. Se defiende como gato panza arriba. No, por favor. Se defiende como león panza arriba. Ah, bueno. Él es Olimpia. No me le diga gato, porque ya va el gatito indefenso. Sí. Discúlpame, Carlos. Ya va a aparecer el eso es como cuando Olimpia fue a jugar a Guadalajara. Ahí sí parecía gatito. No defendía nada. Para que dile león. Carlos se defiende bien. Pedro Villanueva, Carlito, dígale a Mauricio que en la noche viene el 55 en la diaria. No, ¿y esto qué tiene que ver? Porque lo dijo Nahum Valladares. 55, no sé. Nahum Gabriel. Nahum Gabriel. Ya le voy a preguntar. Yo no sé por qué 55. Ah, nos mandó aquí un video, una foto. Ya vamos a averiguar. Vamos a verificar. Con todo gusto. A ver, revisando aquí. Bueno. Pero, ay, Dios mío. Tranquilo, y eso que no empieza el torneo todavía, ¿eh? Ah, por cierto, atentos porque también esta semana y la otra aquí retomando el tema de la selección nacional. Calculamos que el profe Reinaldo Rueda deberá presentar convocatoria este fin de semana. Ya vino. Viene el fin de semana, el domingo. Ah, este lunes. Fin de semana viene. Ah, o sea, bueno. Dijeron que volvía entre 6 y 7 de enero. Ah, no, está bien, viene con los Reyes. Los Reyes Magos. ¿Verdad que anda ahí? Anda ahí cabalgando ahí con los Reyes, el amigo. Fíjate que me pasó algo curioso, por eso me estoy riendo. Y no es invento, es que ahorita me acordé. Ya, ¿te acordás de cuando soñé con el profe Fabián Coito? Sí, que sí. Nunca pude saber qué era lo que me decía, ¿verdad? Nunca me llegó, o sea. Anoche soñé con el profe Rueda.
No, hombre. Que me lo encontraba, yo iba al estacionamiento aquí, al abajo. Abajo, ya cuando me retiraba. Y él iba saliendo también. Y me vio de reojo y no me saludó. Ah. Solo me vio, siguió caminando, se montó al carro. Como estaba un poco oscuro, en el sueño yo pensé, seguramente no me reconoció. Porque se miraba así como en penumbra, no sé, medio raro, ¿ah? Allá abajo en el parqueo. ¿Por qué no me habrá saludado? Entonces ya ahorita me acordé por qué no me habrá saludado el profe Rueda. O sea, me vio. Tal vez te voy a contar, desde que él regresó no he tenido la oportunidad, el gusto de saludarlo personalmente. Uh-huh. Y espero, de hecho, ahorita que esté, poderlo entrevistar y saludarlo también. Bueno, primero saludarlo, pero me quedé con aquello. Ahora tengo esa duda del sueño, ¿por qué no me saludó el profe Rueda? Ese viene siendo un sueño así como el de Coito. El de profe Fabián Coito, que se me acercó y me dijo algo al oído y no sé qué me dijo. Te despertaste ahí. Me quedé con esa gran duda. ¿Qué fue lo que me dijo? Yo y mi sueño, babo. Esos sueños tuyos deberían de tener algunos números tal vez para apostar algo ahí. No. Deben significar algo, hombre. Ahí para meternos a BetCris. No, para... sí, pero es que tengo que prestar más atención. Sí, bueno, en el próximo sueño, concéntrate. ¿Por qué no me quiso saludar el profe Reinaldo Rueda? Esa es la pregunta. Vamos a la pausa por una cortesía de BetCris. Libera tu espíritu ganador con BetCris, casa de apuestas líder en América Latina. Disfruta de agilidad, seguridad y eficiencia con nuestras apuestas deportivas y juegos de casino. Pronostica, divertite y lleva tu pasión al siguiente nivel. Bueno, hagamos la pausa. No nos cambien. Después de la pausa tenemos más. Les recuerdo, en este corte nos quedamos leyendo mensajes del YouTube Live. ¿Lo tenés ahí a mano para que en YouTube enganches? Live, no, ahorita. En no, el live de YouTube. Ahorita. Así que ahí leeremos mensajes. Pausa, no nos cambie, ya volvemos. Este programa llega a ustedes gracias a Cazapán. Tu negocio crece con Cazapán. Bueno, nos dice acá DJP, Caguas y Carlos odian a la España, no sé por qué es. ¿Cómo? Que lo odiamos. No, para nada. ¿Cómo vas a creer? No, lo único que decimos es que solo son proyectos y no funcionan. No, aquí no le tenemos odio ni rencor a ningún equipo. Para nada. Ni mala leche tampoco. Dice Mauricio Gálvez, una mano fue en cada portería, dice. Ahí está. Dice Lenín Martínez que yo soy Olimpia de cuna, dice. ¿Será que soy directivo ahí de estoy ahí a la par de Rafa Villeda? Aquí José Corea dice, uh-huh, esos ancianos son puros gatitos. Se refieren a esto. Dice Mauricio Gálvez, todos los olimpistas estamos asustados con la contratación de los Sopes. Qué bastosia. Bueno, no sean así, hombre. Alex Córdoba, Mauricio. Cagua, dígale a Carlos que la ausencia del profe Rueda es que dicen que está enferma la esposa. Él viajó, lo habíamos aclarado, bueno, por un tema familiar. Está enferma es un tema familiar que tenía que estar allá, pero él está regresando en estos días para preparar ya el... Kevin Moncada, sí. Saludos Caguas, Carlos, saludos para ustedes. Me llega el equipo motahuense, dice. Bueno, saludos Neri López y... Leonardo Sosa dice, lo que Coito te dijo en el sueño es que se equivocaron en contratarme, dice. No sé si fue eso lo que me dijo, pero algo me dijo. Y José Corea dice, sí odian a la España, dice. A todos los odian. Regresamos, Mauricio. Vamos. Dice por acá Lázaro de Jesús que esos sueños tuyos ni para la diaria sirven. Pues fíjate que... No sé, no los descartemos. Algo hay ahí. Algo tenés que ver. Algo hay ahí, sí, algo hay allí. Por cierto, nos recordaban durante la pausa que la ausencia del profe Rueda se debió a un tema familiar. Él tenía que estar en Colombia en estos días de cierre de año.
ya está el programa elaborado para los trabajos de cara al amistoso ante Finlandia y leíamos hoy, el colega Oscar Funes posteaba que, según información que él maneja, de cara al partido ante Costa Rica, el plan de Honduras es viajar 8 días antes a la sede del partido para trabajar y preparar el duelo ante los ticos. Bueno. O sea, una semana antes, que me parece muy bien. Me parece muy bien. Concentrarse, preparar el duelo. Por tal que ganemos y consigamos el boleto. Exacto, esa es una final. Que... es una final realmente. Sí, no, no es como una final, es una final. Es una final. Ganás, el título es jugar Copa América. Correcto. Y debutás contra Brasil en el estado de California. ¿Qué más puedes pedir? Claro, te van a servir de fogueo, aunque hay fecha FIFA antes, ¿verdad? Antes de la Copa América hay ventana FIFA. Es cuando comienza la eliminatoria. Ahí Honduras ya deberá arrancar. O sea, es un año ajetreado, pesado, de mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho análisis. El cuerpo técnico Carlos de la selección tiene que dar un seguimiento permanente a los convocados de la liga local, a los de afuera, porque ventana FIFA solo estará la de marzo. Y es que después ya no hay. Bueno, mira, hay que tener en cuenta que ya Rueda tiene por lo menos una columna vertebral. Si el equipo de Rueda o el equipo de todos juega de la manera que le jugó a México en esa llave, yo creo que estamos por buen camino. Perdón, Carlos, y mira que me lo habían puesto en el YouTube y disculpas que no leí el mensaje, pero aquí lo damos ya confirmado también. Uh-huh. Michael Chirinos no sigue en Saprissa. Ojo, bueno. Otra de las altas que puede tener Olimpia, ¿eh? Y no lo habían Michael ratificado. Chirinos. ¿Qué habrá pasado? No, el Deportivo Saprissa informa que Michael Chirino solicitó su salida por temas personales. En atención y comprensión de su situación, la institución acordó brindar el finiquito al futbolista. Es un tema personal, entonces. Bueno, a ver qué problema tiene. Sí, porque estaba, tenés razón. No, ya lo habían contratado por 6 meses más. Él seguía, correcto, sí. Él seguía, pero ya no. Entonces, aquí se especifica que no es una separación. Es un acuerdo de brindarle sus papeles porque el jugador se lo solicitó al equipo debido a un problema personal, dice. Uh-huh. Temas personales. En atención y comprensión de su situación, la institución acordó brindar el finiquito. Y el futbolista no continuará en el equipo a partir de este momento. Bueno. Hay que estar atentos ¿Cuál va a ser el problema que tiene Michael? ¿Eh? Sí, sí. Familiar, qué sé yo. No sé. Dice Juan Álvarez, buenas tardes. ¿Por qué será que los de la prensa andan buscando dónde colocar a Ausmendi? ¿Por qué no lo dejan tranquilo en el Motagua? Juan, es que no somos nosotros. A mí, una fuente cercana al Motagua me contaba que el jugador tenía pláticas muy avanzadas y que el club ya se estaba preparando para su posible salida. No es descabellado que hayan acelerado lo de Rubilio. Cerrar con Rubilio, correcto. Porque si Ausmendi termina saliendo, pues tienen ese 9. Uh-huh. Pues Rubilio es 9. Y goleador es el goleador histórico de Motagua. Exacto. Por ejemplo, si se va Ausmendi, tienen a Rubilio. Si no se va Ausmendi, tienen buena dupla. Claro, ¿okay? Claro, es una buena dupla. Sí. Saludos, Juan. Siempre es un gusto. Voy a ver aquí que me escribieron para el próximo año. Esperen. No sé a qué te referís aquí, Martín Rodríguez. Dice, muchos disparos de 38, dice. ¿Será para este año? No, pero eso es por... Por el título 38. Ya sé, hombre, por el tetrayocho. Sí, sí. Saludos, sí. Martín. Abrazo, Martín Rodríguez. Bueno, parte final del programa. Cerrando ya hoy, gracias por habernos seguido a través de la poderosa Radio América y TDTV y también gracias por vernos en el YouTube Live y en el Facebook Live de Todo Deportes Televisión. Carlos, nos vamos hasta mañana si Dios así lo permite. Y antes de irme les recuerdo que hemos llegado gracias a Casapán. Casapán nace en 1995, todo como hecho en casa, producimos y horneamos a diario, fresco y con estrictas medidas de bioseguridad. Llegamos a muchas ciudades de Honduras. Casapán, industria alimenticia de primera. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima. Tranquilo, Volquetero. Se cuidan. Mañana venimos con más pedidos. Entonces, más entregas también. Entonces, Marcelo Santos y Justin, dupla en NBA, dijimos.
Que Diego los puede poner en una dupla ahí. Ya imagino. No hay ningún problema. Tripleteando a Justin ahí, sí, y a Marcelo Santos. El otro pasador y el otro haciéndola. Nos vamos, gracias.